So, uh, welcome, Jose Maria Rivagorda. He's going to present uh, a really nice uh, uh, and interesting uh, talk. Uh, this will be uh, conducted in Spanish. Uh, Cheva Rivagorda is professor and researcher. He has written a myriad of articles in magazines such as uh, I, Grafica, uh, Novum, among others. He also is responsible of designing the Ibarra Real, that uh, like mythical. Uh, typeface, uh, uh, digital typeface, and curated uh, some exhibitions, the last one was caligrafía española, el arte de escribir. So, uh, José María Rivagorda es coordinador de diseño gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, uh, uh, se, se desarrolla como docente y profesional uh, de la investigación, es doctor en imagen uh, por la Universidad Complutense de Madrid. Y es profesor en la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Eh, ha escrito muchos artículos eh, que seguramente vamos a, a poder encontrar con facilidad eh, en Google. Pues es un referente, todo un referente en la eh, cultura tipográfica eh, de habla hispana. Eh, ha escrito, eh, además de esto, ha tenido como, eh, eh, ha trabajado como comisario de diferentes exposiciones, eh, como la de la imprenta real. Eh, eh, y la más reciente, que fue la de caligrafía española, el arte de escribir, donde eh, estuvieron en, en diálogo los antiguos maestros de, del arte de escribir junto a los con, a contemporáneos artistas eh, de la letra. Entonces, es un honor para nosotros eh, en la TIPI, en el ATIPI All Over, pero también para, para esta sala. Eh, es un honor doble tener aquí a, a chema Ribagorda y que podamos escuchar español ¿no? en esta. En esta sesión eso creo que nos emociona mucho a todos. Entonces, eh, gracias uh, por estar aquí. Bienvenidos. Uh, y bueno, Chema, el, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer a todos los que habéis, eh, os habéis apuntado a esta charla. Estoy viendo un gatito estupendo por ahí. <laughs> el gatito <laughs> <Agradeceros>. de Jesús. <laughs> no, Ahora como, venga. Pues eh, agradeceros que estéis aquí. Disculparme para algunos que, que no haya hablado en inglés, pero mi inglés es muy malo y prefiero hablar en castellano porque además la charla tiene muchos matices en, en la lengua. Eh, no soy muy profesional de dar charlas online, a pesar del COVID y de que me ha tocado dar clases online. Entonces he querido grabar en directo según me salía eh, como si hubiera sido una charla en directo, entonces hay errores en la charla, hay, hay eh, algunos, a, algunas notas que se podrían haber corregido, pero da igual, creo que era necesario, por lo menos para mí, eh, daros eh, lo más eh, emotivamente la charla, y me costaba mucho hacerlo leyendo un papel, y generalmente estoy acostumbrado a dar clase a los alumnos, por eso disculpar los errores que pueda haber en la charla, pero prefería que fuera eh, más en directo, o por lo menos un directo aunque fuera indiferida. <laughs> bueno, deciros que estamos, a, estamos un poquito con una cosita técnica muy pequeña, que estamos subiendo el vídeo, y deciros que vamos a compartir aquí en el chat eh, un enlace que nos ha dado Chema con una cantidad de artículos increíbles que a lo mejor aprovechando Chema nos puedes explicar qué es lo que va a encontrar la gente en este enlace. Bueno, eh, como yo he trabajado básicamente en exposiciones de tipografía y caligrafía históricas y sobre caligrafía y tipografía española, mi charla va a consistir en, en ir viendo cómo se ha desenvuelto el cambio entre lo que era lo manuscrito antes de la imprenta y el proceso de cambio a lo tipográfico en el Renacimiento. Como comento en muchos libros, todos esos libros tenemos la suerte de que hay un magnífico sitio que se llama la Biblioteca Digital Hispánica, donde están digitalizados. Lo que he hecho es dar los enlaces a los libros principales de los que hablo en la charla, por si alguien quiere verlos e incluso leerlos, ¿eh? porque creo que eh, aquellos que sepan castellano van a poder leer eh, algunos de los que doy de calígrafos españoles. Hay otros que son en latín, como los primeros del Renacimiento, y que bueno, eso ya es más complejo. Pero al menos tenerlos ahí digitales, y si veis alguna referencia que os interesa, lo tenéis en esa lista de libros. Muy bien. Estoy esperando <laughs> a que suban el vídeo. Sí, ha pasado algo, pero Pero, bueno. Eh, son las cosas del directo, ¿no? ¿Qué dicen? Yeah. Yo no tengo ni idea, ¿eh? pero eso es lo que dicen, ¿no? Yeah, es que eh, me ha sorprendido porque hacer los subtítulos en el tiempo que hemos tenido desde que yo. Sí, es mandé, un poco récord. Es, es un récord, sí. Es un poco récord. Bueno, también deciros que, bueno, en, la, en, en el. En la presentación de Chema hay muchas partes que él mismo ha, ha incluido textos en inglés, cosa que es muy a agradecer, ¿no? Para que se entiendan. Pero ayer hablando con Chema de cómo traducir una parte, la parte esta del ga, de, de gallardo, gallardo. Cómo, es que no me va a saber, soy incapaz de traducir Yo tampoco eso. Yo sabía cómo traducirlo. Hoy he vuelto a buscarlo en el diccionario y es un concepto que tampoco, no sé si en Sudamérica se usa el concepto de gallardo. Porque aquí en la península se, no, no se halla demasiado. No, ¿en, qué, a ver, ¿En qué contexto? <laughs> no, gallardo aquí viene a ser como eh, un movimiento sutil, pero a la vez valiente y bizarro, ¿eh? que, que también tiene la cosa su aquel. ¿no? Y era como se definía, y lo veis en la charla, el trazo caligráfico de la letra española, uh -huh. un movimiento gallardo. Okay, entonces a Laura que cómo se traducía eso, ¿no? El castellano americano el gallardo es más bien como algo muy como estoico, como muy. Este, como con mucho orgullo, pero. Sí, sí. Yo le, le decía a Laura que tiene mucho que ver con la tauromaquia y con la esgrima. Ah, es decir, sí, es un es. movimiento sutil y de danza, pero para un acto eh, muy bruto, ¿no? Como puede ser la esgrima en la realidad ¿no? y, y la tauromaquia. Está bueno, entonces sí, sí que Pero, pero en inglés no sé, no sé. Yo no sabría traducirlo, por eso en parte también era una conferencia compleja. <laughs> Igual deberíamos leer una traducción fiel del Don Quijote o algo así, ¿no? <laughs> Probablemente ahí vengan, sí, sí, sí. Ahora, también os he puesto el enlace al Quijote de la Academia, o sea que también podéis leerlo ahí. Así, <laughs> ah, mira, se puede buscar. Eh, bueno, algo. Ah, sí que no sé. ¿Qué pasa? Eh, todavía no... no este... mm. Hola. Hola. Ah, hola. Bueno. Ay, te abrió la puerta. Pero bueno. Uh -huh. Bueno, few seconds. Uh -huh. Dice que unos pocos segundos más. Vamos a, vamos a, a esperar un poco más. ¿Podemos Hace Podemos hacer una pregunta ya, Jesús. Pero... <laughs> una, una pregunta previa. Sí, por ejemplo, que si estás preparando alguna exposición nueva. Pues estoy en proceso de ver si tiene eh, si tiene posibilidades de ser exposición eh, y en qué tiempo, porque las exposiciones uh -huh. tienen varios problemas: uno que te la acepten y que sea interesante para la institución y otra que los libros, porque ellos son exposiciones de libros, los que voy a exponer que hayan estado mucho tiempo como en la nevera sin sacar. Entonces son dos condiciones uh -huh. complicadas, pero sí. Estoy intentando preparar una exposición que sería dentro de año y medio o dos, como mínimo. Wow. Sí, por las condiciones que te digo, que tienen que tener los libros un tiempo, que te tienen que aceptar la exposición, que hay un calendario, pero, pero sí, sí. Eh, tiene que ver básicamente con, con el renacimiento. ¿eh? El renacimiento de la letra, más o menos, eh, se podría titular. Uh -huh. Ah, qué bonito. Ya os, veréis en la, en la conferencia que últimamente estoy muy interesado por figuras como Durero y Leonardo y su relación con la tipografía y lo que hay antes de la tipografía y lo que aparece justo después con el Renacimiento y, y el, pensamiento, el pensamiento que había en el Renacimiento, que creo que fue fundamental para, para comprender la tipografía de la época. He ido ampliando, Laura, tú que sabes un poquito de, de por dónde van mis intereses, ampliando el foco de un interés primero por eh, los manuscritos anteriores a, a un proceso que vuelva a poner en, a poner en relación caligrafía con tipografía, porque Fantástico. amplía mucho las posibilidades. Te recomiendo, en ese entorno te recomiendo ver la charla de Vera Safieva, que hizo uh -huh. el jueves, que ella, bueno, ella no se considera calígrafa. Sí, es caligrafa, pero en realidad ella se considera más diseñada de tipos. ¿no? Sí. Pero la relación que hay entre su trabajo y. es muy, muy, muy bonito. Te va a gustar mucho. ¿no? Ah, pues sí. Porque sí, es, es como una visión contemporánea pero... de eso. Está súper bien. Pues yo estoy un poco intentándolo hacer, pero cuando vi lo de vera fue como. Fue, ¿Sabes? Porque, claro, es una. ella tiene un conocimiento mucho más profundo de la caligrafía. Yo soy súper amateur. ¿no? Y. Y no sé pero es muy interesante porque es lo que tú vas a explicar hoy uh, de alguna manera pero en, en, en el momento actual Hecho. no y es súper interesante ver la visión de una calígrafa del de diseño de tipos no y cómo inserta tipografías contemporáneas en su propia aportación no es como ese homenaje a la caligrafía desde el diseño de tipos no y es súper bonito mira nos dice que está listo pues vale. it's ready so please whenever you can play <laughs> Hola, soy José María Ribagorda, os hablo desde Madrid y quiero agradeceros que estéis ahí. También quiero agradecer a la TIPI la oportunidad que me da de dar esta ponencia y además darla en mi lengua, lo cual me permite expresarme un poquito mejor. Bueno, comienzo con la presentación. Muchas gracias por estar ahí. Comienzo esta presentación que, como veréis, tiene un formato de libro. En homenaje a la imprenta, que es el motivo principal de esta charla. La imprenta va a producir un proceso de cambio de la escritura manuscrita a la tipográfica, que es el que da lugar a esta charla. Para comenzar, una frase de Wittgenstein que dice: De lo que no se puede hablar, mejor callar. Pongo esta frase aquí, primero eh, para un acto de, de humildad que me hace pensar a veces que debería ya no seguir hablando pero también porque Wittgenstein sitúa en el primer plano del lenguaje a la oralidad y esto es algo muy frecuente seguramente deberíamos a veces también pensar que de lo que no se puede hablar quizás se pueda escribir y esto es eh, lo que trae aquí este pensamiento el desarrollo de estas ideas que vamos a, a tratar la escritura es muchísimo más que la lengua es el lenguaje con forma el lenguaje le da cuerpo le da forma y permite representar muchas cosas más allá de lo que podemos decir. Y más allá incluso de lo que podemos ver. La lectura, lo que se puede leer es mucho más de lo que se puede decir y mucho más de lo que se puede ver. Si a, eh, ahora mismo escribiéramos escritura eh, en mayúscula o esta misma palabra la conformamos entre corchetes y en minúscula o eh, entre comillada y en cursiva, todos sabemos que vamos a incorporar un sentido distinto, un sentido que nos permite leer diferentes cosas y que eh, podremos ver eh, en el caso de Borges, que es un autor que voy a traer mucha colación en esta charla, en sus propios manuscritos. Un manuscrito de Borges como este básicamente parece una notación musical y sin embargo es una escritura manuscrita que bebe muchísimo de la escritura tipográfica, de la escritura de imprenta, incorporando elementos. Que aportan un carácter de notación que va más allá de lo meramente oral. El propio Borges, en un cuento que se titula Del culto a los libros, incorpora una cita del Sefer de Yezirá, que es un libro cabalístico, que habla de las letras en un sentido mágico y viene a decir que 22 letras fundamentales, las del hebreo, Dios las dibujó, las grabó, las combinó, las pesó, las permutó y con ella produjo todo lo que es y todo lo que será. Parece que este texto estuviera pensado para la imprenta, para el hecho tipográfico, en tanto en cuanto las piezas de la tipografía son piezas que pesan, que se pueden permutar y combinar muchísimo mejor que el alfabeto escrito. La aparición de la tipografía se produce en un momento que... Eh, tiene un modelo cultural muy claro, el modelo cultural humanista. En este proceso de pensamiento, una metáfora relativa al libro también tiene un peso eh, importante eh, para eh, los intelectuales de la época. Esta metáfora hace ver que la naturaleza es como un gran libro que se puede leer en caracteres matemáticos. De alguna manera, lo que hace es trasladar el peso de lo sagrado que tiene el libro eh, manuscrito hacia el mundo de la naturaleza, permitiendo a, a, al hombre, al sujeto lector, separarse de esa naturaleza para verla de otra manera, para leerla. Y sin embargo, el hombre, además de leer la naturaleza, va a empezar a trabajar en la construcción de otro mundo, a partir de lo que aprende de esa naturaleza, un mundo que es el mundo artificial que se contrapone a ese mundo que era el mundo de la naturaleza. Este proceso de cambio entre un mundo teocentrista, que es el medievo, a un mundo antropocéntrico, que es el renacimiento, se puede visualizar muy bien en dos autores como Leonardo y Durero, que van a ser tan importantes también para el mundo de las letras, que eh, básicamente... Eh, nos presentan dos figuras muy similares, pero eh, completamente distintas. Por un lado, el Salvatore Mundi, que es un dios humanizado, y por otro lado, un autorretrato de Durero, que es un retrato divinizado. Eh, este, esta idea de unión eh, alrededor del hombre, de lo divino y de lo humano, va a ser lo que permita acercar el proceso de creación hacia la idea del autor. Si lo trasladamos al mundo de las letras, eh, gran parte de los textos estaban eh, básicamente relacionados con la idea de Dios, las sagradas escrituras, y las formas de las letras que se van a producir en el humanismo están relacionadas con un modelo basado en el cuerpo humano. Podríamos decir que se pasa de un teocentrismo de la escritura a un antropocentrismo de la letra. Para comprender este proceso... Y cómo influye un modelo cultural en la forma, es fácil ver eh, los procesos de traducción de las letras eh, romanas monumentales que estaban escritas en la piedra, en este caso en la columna trajana, y viendo esta mayúscula, podemos ver cómo ha sido el proceso de traslación hacia su modelo eh, visual en el Renacimiento. Ya Felice Feliciano, que no in incorpora lo invisible de la estructura, muestra una letra que no... Parece exactamente la misma letra de la columna trajana y que está más construida con lo que sabe que con lo que ve. Pero lo que sabe no es solamente algo que está eh, determinado por la vista, sino que está determinado por su modelo cultural. Esto se ve muchísimo mejor en Leonardo cuando vemos que su idea del de hombre de Vitruvio es perfectamente trasladada a la construcción del alfabeto de Luca Pacioli, en el que él participa también. Esta traslación de la mirada del modelo cultural a la forma va a ser importantísimo para la construcción de modelos tipológicos en la época del Renacimiento. El propio Durero va a ser uno de los que trabaje también al alfabeto desde esa mirada humanista y desde esa construcción de la letra bajo un molde geométrico y bajo un modelo cultural humanista. El paso, por tanto, de lo manuscrito a lo tipográfico va a ser un paso de lo aparentemente personal y único a lo objetual y tipológico. Y un paso que producirá formas muy similares, sin embargo, lo que va a haber detrás es profundas diferencias que marcan una radicalidad de sentido tremenda entre unas formas y otras. Para comprender lo que estoy diciendo, voy a pasar a comparar. Dos textos que son básicamente el mismo contenido, uno manuscrito y otro tipográfico, que son los fueros vascos. Y aquí podremos hacer un análisis de la diferencia, un análisis en el que radicalizo mucho la forma para comprender claramente las diferencias. Por un lado, podemos contraponer lo continuo a lo discreto, igual que podríamos contraponer lo analógico a lo digital hoy en día eh, con la imagen. Lo que está haciendo la tipografía es un proceso de fragmentación similar al que hace lo digital hoy en día frente a lo analógico. Por otro lado, veremos que la tipografía manuscrita, eh, la, perdón, eh, el alfabeto manuscrito y la escritura manuscrita eh, no son tan perfectas en cuanto a uniformidad como son las tipográficas que se repiten constantemente iguales. Es el paso que hay de lo gestual a lo mecánico. El gesto eh, no se puede controlar como una máquina, sin embargo la máquina sí puede controlar la presión como hace con los tipos de manera mucho más similar. Mientras que la letra alfabética manuscrita obedece al trazo, al trazo de la pluma, al trazo del cálamo, sin embargo eh, la forma tipográfica obedece a la huella y eso configura también formas distintas que dependen mucho más de lo lleno y lo vacío de la contraforma y de la forma que de la línea. El desorden que tiene lo manuscrito, que obedece a su movimiento por la página, que tiene mucho que ver con las emociones del sujeto que escribe, no tiene nada que ver con el orden mecánico que impone la tipografía. Estamos hablando de lo único frente a lo repetible, de lo dinámico frente a lo estático. Estamos hablando en definitiva de lo subjetivo frente al objetivo. Lo subjetivo que se remite al sujeto, al hombre, frente al objetivo que se remite al objeto, a lo mecánico. Y esta división entre subjetivo y objetivo va a ser fundamental también para la visión que del mundo va a tener el hombre renacentista. Lo natural se va a separar radicalmente de lo artificial, precisamente en conceptos como este, y dos mundos van a empezar a contraponerse, el mundo de la naturaleza frente al mundo construido de lo artificial por el hombre. Para algunos autores, incluso... El principio del diseño tiene que ver con esta posibilidad de concepción de un mundo artificial creado por el hombre su, desde su mirada frente al mundo natural de la creación divina. Por otro lado, vamos a ver y voy a mostrar dos ejemplos ahora detrás de esta de esta parte, hay dos elementos que se ponen eh, eh, en cuestión. En uno, al sujeto que escribe no tanto al escritor del contenido como al propio escribano, frente a una letra que ya no tiene escribano y que se fija muchísimo más en el lector que lee. Por último, estamos hablando en términos semióticos de formas que obedecen a casos concretos, a una irrepetibilidad derivada del momento en que se escribe, frente a formas tipológicas que están aunque no escriban y van a convertirse en escritura cuando decide el impresor. Para casos distintos. Como decía, eh, volviendo a nombrar a Borges, podía hablar de un jardín de senderos que se bifurcan, de una escritura que se bifurca dirigiéndose hacia el lector o hacia el escribano. En el caso de la escritura que se dirige al lector, la escritura tipográfica que se dirige al lector, voy a poner dos libros como ejemplo de esta mirada. El primero es la Biblia Poliglota Complutense, que quiero poner en valor desde aquí. Creo que es un libro poco estudiado, que pone eh, cinco diferentes tipos de texto obedeciendo al mismo contenido, textos que hasta entonces eran sagrados y absolutamente normalizados en piezas únicas y muy revisadas, y sin embargo los ofrece al lector para que él decida también cómo eh, actúa ante esa mutación que significa la traducción incorpora en lengua hebrea, griega, aramea y latina eh, los diferentes textos bíblicos que hay y los ofrece al lector para que él pueda libremente decidir cuál es su mejor traducción. Y además, la forma de la letra que maneja también dice cosas sobre el texto que escribe. En el caso de esta página vemos en la columna central, escrito con letra redonda, eh, el texto de la vulgata latina obedece esa idea de latina a esta elección de la letra, frente abajo a la derecha que vemos una traducción de, la, de textos de escrituras arameas que están en letra gótica porque era la letra del momento, la letra moderna que estaban usando en aquel momento en Alcalá de Henares. Por otro lado, traigo aquí un libro de aldo manuccio donde aparece la letra aldina que configura ya ese código de mayúscula, minúscula y cursiva que he mostrado anteriormente y que va a trasladar al sujeto de manera objetual a la forma de la letra cancilleresca y que eh, va a permitir la creación de un producto eh, basado en el usuario. Va a ser el libro en octavo, que es fácilmente trasladable, manejable, que es más económico porque ocupa menos espacio el texto con esta tipología de letra y que además da ese valor de eh, subjetivo a aquel que lo lee con eh, la aparición de la letra de grifo. Este libro que es de 1501 y que ya incorpora la letra aldina, evidentemente a los escribanos de su época les debió producir un impacto impresionante y no es de extrañar que pocos años después, un par de décadas después, en la propia Italia se produzcan manuales de escritura que van a poner en valor la figura del escribano. Emilio Cotarello, que es un autor español que habla muchísimo de, de caligrafía, eh, lo dice claramente en, en sus textos. Por un contrasentido no infrecuente en las cosas humanas, la invención de la imprenta, que vino a dejar sin oficio a tantas legiones de escribanos y copiantes, y que parecía ocasionar la ruina de la escritura de mano, sin embargo fue justamente la que dio origen y nacimiento al arte caligráfico. El arte caligráfico va a ser una respuesta a la objetualización que tiene la tipografía y sin embargo va a producir también modelos y tipos que van a ser leídos desde la figura de un sujeto autor. En este caso, eh, cojo el manual de ICIAR porque eh, es el primero que se produce en España condensa bastante de lo que se hizo en los primeros manuales italianos y además es un perfecto ejemplo de todos los modelos que va a incorporar la lectura de la forma en la escritura por parte del calígrafo. Primero la autoría, es decir, la aparición del autorretrato es, es eh, bastante común eh, en los manuales de caligrafía y ponen en valor al sujeto escritor. Por otro lado, vemos que empiezan a ponerse también en valor diferentes funciones para la letra y la formalización va a depender también de la función. En este caso, estamos hablando de letra de breves, que es la letra de secretaría, de cancillería, la cancilleresca habitual. Podemos poner también en valor el territorio, donde se escribe más con esa forma de letra. En este caso, la letra aragonesa. La lengua va a diferenciar también la forma y, por tanto, aparecen alfabetos en diferentes lenguas. No es lo mismo el árabe que el griego que el latín. La expresión, y este ya es un caso muy paradigmático de la autoría del calígrafo, la expresión que va a permitir el juego con la forma de la letra. La textualidad, esto está pensado para los libros de canto, son tipologías de texto diferentes, formas de letra también distintas el estatus social de aquel que escribe y en este caso es la provisión real la letra de provisión real que marca los textos que vienen desde el, eh, el imperio o la forma y el método de eh, producir la letra en este caso la letra de compás eh, hay otras formas también y otros métodos como veremos en adelante que producen también determinadas tipologías de letra y que pueden funcionar para otro tipo de casos por lo tanto vemos que los manuales de caligrafía uno de los elementos fundamentales que se da es la modelización y tipología en función de diferentes parámetros para el uso de determinadas letrerías. Esto es, de alguna manera, la primera versión de la utilización como sentido de la letra para casos diferentes. Este proceso que va marcando que la forma tiene relación con el sentido del uso de la función se va a producir eh, en el caso español de manera paradigmática en un debate que se produce en el siglo XVIII. Presento aquí este debate con la portada de Printing Types, de Abdike, porque aquí aparece un texto del principal protagonista de, de esta historia, que es eh, Santiago Palomares. Cuando en la portada descubrí esta frase, nunca han tenido ni tienen las artes otros enemigos que los ignorantes, siempre quise saber quién demonios la había escrito. No sabía de quién era. Y más adelante, cuando me dediqué a estudiar temas de caligrafía española, me encontré al autor y leí este texto en uno de sus libros. Y ese libro era precisamente El arte no ha de describir de Santiago Palomares. Francisco Javier de Santiago Palomares es un calígrafo español del siglo XVIII que va a ser importantísimo porque va a intervenir en un proceso de valoración de la letra manuscrita y en un proceso de construcción de la letra tipográfica. Y en ese proceso, entre la construcción de una letra caligráfica y el asesoramiento en una letra tipográfica, vamos a asistir a debates de profundo calado que son precisamente de los que vengo a hablar aquí. El debate que se produce eh, primero... En relación a, a Palomares, es el encargo que le hace la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. En el siglo XVIII eh, asistimos a una monarquía borbónica en España que pretende generar un Estado unitario con una eh, nación que empieza a tener el concepto de nación del siglo XVIII. Ante esta idea de construcción nacional de manera unitaria, también hace falta signos y representaciones que sean unitarias a toda la nación como tal. Y parece que la letra puede ser un elemento de construcción de esta, de esta unidad. Por tanto, se encarga Palomares una caligrafía que permita enseñar a todos los niños de esta, de esta monarquía a escribir de la misma manera. Aquí ya se produce el primer debate entre la idea de si es posible unificar la letra y dotar a los ciudadanos de una nación de un gesto unitario en relación a su posición territorial. Por otro lado, eh, con el Tratado de Palomares se incorpora una metodología, que es el artista produce sus muestras y el infante, el chaval que está estudiando, tiene que aprender a base de copiar y copiar y copiar el mismo modelo. Y por último veremos que en el asesoramiento que hace Palomares para la construcción de una tipografía, el otro proceso que se produce es el de discusión sobre lo que es un producto y lo que es una letra y todas las cuestiones que aparecen alrededor de esta dicotomía. En el caso de la construcción de un modelo identitario de eh, escritura, el modelo de Palomares obedece básicamente a un pensamiento que podríamos poner en, en una escuela de branding contemporánea. Él coge la referencia a unas formas de escritura eh, anteriores que se producían por otros manuales de caligrafía español y define lo que él considera la letra española. Y dice que la letra española es un carácter gallardo, liberal, trabado con verdadero magisterio que sin rubor pueda llamarse letra española y carácter nacional. Este concepto de gallardo y liberal hace mención, son conceptos que hay que leer desde la perspectiva de eh, su sentido histórico. El carácter gallardo eh, es un concepto que, eh, que origina la idea de sutilidad en procesos eh, que tienen una fuerza eh, muy fuerte, como pueden ser la esgrima o la tauromaquia, un movimiento sutil en un eh, eh, en una esgrima o en un proceso eh, de tauromaquia no son igual que en un proceso, seguramente, de danza. En ese sentido, hablamos de sutilidad su gallarda eh, y el concepto liberal que tiene mucho que ver con la idea de artístico. Eh. Por tanto, la letra española tenía ese concepto de cierta dureza sutil y forma artística en el trabado y en la forma de construcción. Estos atributos eh, los identifica con lo que él llama la bastarda española, que hasta él, entonces nadie podía decir que existiera una letra nacional, sino que su propio nombre, cuando se le nombra como español, se le constituye como letra que ya tiene una historia y una tradición. Y constituye, por tanto, la tradición de esa letra española. Y la denomina como bastarda española. Propone un modelo formal y un modelo formal lleno de trampas que, aunque permite... Eh, mostrar cierta idea de método con la construcción de un catálogo de trazos. Sin embargo, luego podemos ver que tanto esos trazos como la pauta que produce originan diferentes alfabetos que nada tienen que ver unos con otros. El alfabeto que tenemos aquí eh, mostrando cómo funcionan estos trazos, nada tienen que ver con el alfabeto que vemos aquí ya sobre la pauta eh, que permite ciertas proporciones. He de decir también, y es importante saber, que todo esto que estamos viendo son grabados de ascenso y mejorada, no son láminas manuscritas de Palomares. Y esto va a producir también la segunda trampa. Estas letras no nacen tan perfectas, sino que son pasadas por el filtro del grabador. Y así lo demuestra Servidori, que es uno de los calígrafos más importantes contemporáneos de Palomares y que escribe seguramente el mejor tratado de caligrafía europea, como el mismo Stanley Morrison dice. Que se llama Reflexiones sobre el verdadero arte de escribir. Allí eh, eh, dedica una lámina entera a hacer una demostración de cómo el trazo que realiza Palomares eh, solo es posible mediante el grabado y no mediante la pluma o el cálamo. Si vemos ampliado eh, uno de sus modelos, una de sus plantillas, veremos también el proceso que el grabador va a definir en otro libro que vamos a ver también alguna lámina de él que va a escribir justo cuando termina de hacer estas láminas para Palomares. Y es que el grabador lo que hace es coger esas láminas del calígrafo y construir modelos, elegir las mejores y trabajarlas, pasarlas a limpio para construir el mejor modelo posible. Vemos aquí cómo puedo coger una A entre las muchas A's que haya podido hacer y además convertirá en modelo sistémico para la construcción de otras formas de la letra. Este, que es un proceso que hace el, el calígrafo de manera manual sobre determinadas láminas, se idealiza en la formalización de la plancha. Por tanto, estamos diciendo que a un pobre niño de aquella época que fuera al colegio le estaban obligando a hacer láminas y copiar láminas que seguramente en el mismo calígrafo sería capaz de hacer tan exactas. Eh? No estoy diciendo similares, estoy diciendo exactas. Eh? Y esto conlleva una búsqueda de esa eh, eh, calidad que resultaría en muchos casos frustrantes. Ante eso aparece Josep de Anduaga con otro manual de escritura que propone una metodología que lleva aparejada también un modelo de pensamiento muy importante, que es un modelo ideológico que pone en valor al individuo frente a la nación. No lo dice claramente, va a emplear otros, eh, otros argumentos para defender su sistema, como veremos ahora, pero lo que él propone es una estructura que permita a aquel que está aprendiendo a escribir a comprender las relaciones sistémicas que existen entre una forma y otra de letra, pero no a dirigir su gesto, sino simplemente a incorporar a modo de palote la estructura que permite comprender las letras. Y para ello utiliza ya un modelo sistémico por componentes que va a ser absolutamente eh, contemporáneo. Aquí vemos cómo eligiendo a la I como modelo produce la U, produce la L, produce la T. Y esto es muy propio de la forma de trabajar que tenemos hoy en día incluso para hacer fuentes, el trabajar por componentes. Esta forma de trabajo por componentes que sistematiza el alfabeto y que no intenta dar una muestra de forma de letra, sino de estructura de letra para comprender esa, eh, ese método se va a visualizar muy bien en la forma que tiene modular de relacionar unas letras con otras y por tanto lo que hace es que algunas formas de letras derivan de un principio otras formas de letras derivan de otro principio y de esta manera vamos a construir un sistema en el que configuramos eh, la estructura visual de la letra y dejamos que el gesto personal de cada uno de los que escribe fluya libremente. El grabador de, los, de las láminas de palomares, como había dicho antes, era Francisco Asensio. Francisco Asensio, que desvela ese proceso de pasar a limpio las láminas de palomares y por tanto de decidir cuál es la mejor forma y tipologizarla construye posteriormente otro manual completamente distinto al que hemos visto de Palomares. Asensio construye un manual de la letra que muestra una letra que no tiene sujeto, una letra que deriva de la geometría y de la matemática y que se asemeja a ese concepto humanista que hemos visto en Leonardo y en Durero. Aquí la letra se objetiva, ya no depende del gesto del sujeto como el propio Asensio quiere. ¿Y por qué? porque él viene a decir que sus letras, sus modelos, sus métodos obedecen a una letra que va a servir para que otros puedan construir letras, para el que va a hacer lápidas, para el que, va, el que va a escribir monumentos o incluso para el que va a tallar tipos. Y en este sentido, necesita que sea mucho más objetivo la formalización de una letra que pueda ser repetida sin ningún problema de aprendizaje por copias, sino de manera mecánica mediante instrumentos como pueden ser eh, eh, el compás. Es evidente que cuando un grabador va a construir punzones para hacer tipografías, seguramente no pueda utilizar los métodos de palomares y seguramente le va a venir mucho mejor construir letras con métodos similares al que propone Asensio, que además también es grabador. Cuando Jerónimo Gil tiene el encargo de construir una tipografía para la biblioteca real y que es contemporáneo de Palomares, eh, es fácil comprender que la producción de punzones le va a obligar a métodos que permitan cierta economía de medios y cierta capacidad de... Eh, sistematización de esos métodos. Sin embargo, le ponen como, como asesor a un calígrafo que bebe básicamente de la idea de autoría y que no ha tenido una relación directa con formas eh, de letras como son la romana o la redonda, sino que su principal relación con la letra han sido las letras manuscritas. Palomares se dedicó durante mucho tiempo a copiar manuscritos anteriores. Cuando Palomares se pone como autor de letrerías delante de alguien que va a producir tipos, se incorpora una relación dialéctica que es a veces muy chocante y diríamos desagradable. ¿eh? El propio Palomares habla, por ejemplo, de una letra como la C en este caso, diciendo que es malísima, ¿eh? lo mismo que la G. Y va dando consejos que... Al, eh, al constructor de, de estas tipografías, eh, le sirven relativamente, como si una forma es gruesa o es mezquina o se debería rebajar, pero que no obedecen a un planteamiento metódico que permita eh, construir de manera lógica la tipografía. En el caso de Palomares sí que hay algunos elementos que son interesantes en su mirada a a esta asesoría tipográfica. Palomares, cuando ve la tipografía, ve que la tipografía obedece a conceptos de producción que no son propios del calígrafo, como son la economía de medios y la economía de signos. Y la construcción de la tipografía de Jerónimo Gil va a incorporar o va a quitar signos a las letrerías tradicionales. Eh, Palomares enfada cuando ve que desaparecen en, enlaces como el de la S eh, líquida y la T o cuando desaparecen eh, formas como la cedilla. Eh, esto obedece básicamente a, a conceptos que se van a ver muy claramente en la utilización de la tipografía por parte de la Real Academia de la Lengua para la construcción del Quijote de la Academia. En el Quijote de la Academia... Eh, que es un encargo de la Real Academia a Joaquín Ibarra, que quiere hacer un, un texto con el Quijote que sea paradigmático de la lengua española y que está viendo que otros eh, impresores extranjeros están haciendo mejores ediciones que, le, eh, que las que se hacen en España, la Real Academia encarga para hacer este Quijote en cuatro tomos la elaboración del papel, la elaboración de los grabados, la elaboración de las tipografías y... La impresión por parte del mejor impresor que existía en aquel momento, que era Joaquín Ibarra. Si comparamos el primer Quijote con el Quijote de la Academia, primero el tamaño del Quijote de la Academia es mucho mayor, aunque aquí los he puesto similares para que veamos y comparemos en desapariciones de determinados signos, pero además es un Quijote que ha construido una forma de representación de la lengua distinta de la que había y la ha construido por medio de la economía. De alguna manera la Real Academia hace eh, o pone en valor aquello que dice de la limpieza de la lengua, limpiar la lengua. La convierte en algo muchísimo más económico. Y es económico en cuanto a las piezas que conforman la caja española de cualquier impresor, como también la gramática y la ortografía de la propia lengua. La, va a haber unos cambios como la vuelta de... Eh, la V, que se utiliza mucho como U eh, en el caso de los primeros textos impresos, va a incorporar a la caja algún signo, como la U mayúscula, que aquí no le he puesto, he puesto la minúscula, pero bueno, eh, va a incorporar la U mayúscula, pero también va a quitar otros signos como las ligaduras de la S y la T, o va a quitar signos como esa S larga, o va a quitar acentos como el acerto circunflejo. O la cedilla, que se usaba muchísimo y va a desaparecer en el texto de la Real Academia. ¿Qué está haciendo la Real Academia? Normalizando la escritura de la lengua, normalizando la forma de representación de la lengua y normalizándolo con un concepto que tiene que ver con la producción y la economía. No con el concepto del calígrafo en cuanto a la forma, sino básicamente con la economía. La letra de Jerónimo Gil. No tiene una intención de autoría, sí tiene una intención de calidad. Lo que quiere es una letra que se pueda leer lo mejor posible y que funcione mejor, lo mejor posible también para la impresión. No tiene la intención identitaria que tiene la letra caligráfica que estaba haciendo Palomares. Por tanto, estamos contraponiendo una letra, la caligráfica de Palomares, cuya intención de sentido se presta tanto a la autoría como a la identidad frente a una letra, la tipográfica de Jerónimo Gil, cuya intención última es productiva, obedece a la economía y tiene como función el lector. Y tiene como intención dirigirse al lector de la mejor manera posible, con la mejor impresión posible y de la, eh, con ma la mayor utilidad posible. Los propios manuales de tipografía son radicalmente distintos a los manuales de caligrafía porque muestran un producto, no muestran ya una forma, una tipología, eh, un gesto, sino que muestran un objeto que se pone a la venta, que se pone eh, en el mercado, que incorpora eh, una clasificación de grados para ser elegidos y que muestra además la cantidad que puede tener de ese producto. Y eh, si fuera eh, de hoy en día, pondría o incorporaría también quizás el precio de ese producto. ¿Eh? Por tanto, estamos asistiendo ya a una letra que obedece básicamente a los intereses del lector frente a la letra caligráfica que obedece mucho más al gesto del autor de la letra. Finalizo aquí esta exposición. Muchas gracias y hasta pronto. Hola. Hola. Demasiado largo. No, no, no. Que va, que va. Bueno, oh. tu charla es estupendísima. No. A mí la parte, la parte, de la autoría me fascina absolutamente. O sea, todo ese proceso, ¿no? De, de lo que todo lo que has explicado, ¿no? De cómo empieza el tema de la autoría y sobre todo ese proceso, ¿no? De lo que acabas de decir ahora, ¿no? Cómo prevalecen los intereses del lector a los intereses de, de, del calígrafo. ¿no? o, de la, o de, la, de la cosa artística. ¿no? Creo que tu charla tiene tantas capas que <laughs> es que realmente hay que, hay que asimilarla. Yo la he visto, yo ¿no? vi algo parecido, pero es que cada vez que la veo me parece que descubro cosas nuevas, con lo cual me parece que, que es excelente, es excelente. Yo creo que tendrías que escribir un libro sobre ello, ya te lo he dicho, ya. y aprovecho que estamos en público Bien. para decirlo de nuevo. No. Y Ahora que me diría, Claro. <laughs> creo que deberías escribir un libro sobre esta charla porque toca muchísimos temas, muchísimos temas y me parece absolutamente fascinante. Y también todo este concepto ¿no? que hablabas de, de todo el tema de los payols, ¿no? de la identidad. ¿no? Mm. O sea, que ahora también, como que la, la identidad, la autoría, ¿no? y, y creo que, que realmente son reflexiones muy contemporáneas también. ¿no? Sí, lo que hace lo que... pensar que todo, todo lo que pasa tiene un reflejo en el pasado ¿no? y que seguimos en el mismo sitio, cosa que, que da un poco de miedo también, ¿no? porque parece que no evolucionamos. Pero bueno, yo creo que los, los, seguimos teniendo las mismas preocupaciones. ¿no? Y la sí, Elena sí, sí. está en el chat diciendo que sí, que yo también lo creo: un libro ya. María Pons también, muy de acuerdo con Laura: libro ya. O sea que, libro ya. <laughs> Haz un Kickstarter, un y un crowdfunding. Sí, ¿no tendré que hacer que algo de eso, sí, y, y ponerme a, a trabajar. Es que eso es muy vago. Ya bastante con las clases ahora, si me jubilo me pondré a escribir. Me cuesta, me cuesta. Pero... Dices tú, Laura, y tienes razón, que cada vez que me dedico a hacer una exposición o que eh, me pongo a ver libros del siglo XVIII del siglo XV, de repente descubro tantas cosas que se me desbordan. Es como si no pudiera con tanto. <laughs> tendría que desbrozarlo. Porque eh, es cierto que todos los problemas que tenemos ahora de repente los descubres, pero hace un montón de años. ¿eh? Eh, uh -huh. Y eso es, es, te, te deja un poco perplejo. Dices, oye, estamos igual, efectivamente. ¿Verdad que sí? O sea, no, no sé, me parece fascinante. Yo creo que, eh, no sé, incluso desde el aspecto de diseñador de, diseñador de tipografías, ¿no? Es que, es que o sea te preocupan como las mismas cosas no o sea estamos como revolviendo alrededor de eso no me parece muy, muy curioso no sé si hay alguna alguna pregunta aquí en los que estáis escuchando eh, todo la el mundo patatía. dice maravilla de ador maravilla de charla y de conocimiento es verdad Chema lo tuyo es mucho y, y yo creo que antes de que antes de que se de... todos esos conocimientos en realidad tú tienes toda la documentación con lo cual, lo único que tienes que hacerlo es ponerlo en un, en un documento. Bueno, ahora os he dejado, eh, si veis los libros que os he pasado, tenéis ahí un montón de cosas para ver, es interesante. A mí quien sí. me encanta es Anduaga, que hace poco he visto eh, en el último libro que ha sacado, eh, ay, bueno, uno de estos últimos libros de tipografía que he visto, ya estoy con, con la memoria mal, eh, un trabajo de Frutiger sobre la tipografía modular. Pues cuando veo a Anduaga haciendo ya un trabajo modular con el tipo, pues ahí ya me voy por los temas de la forma, ya no de su propia ideología, que era muy interesante en relación a la identidad palomares. Es decir, es que se tocan tantas cosas que no doy abasto. Eh, tengo que empezar a la cabeza como a segmentarla. Y hay por trozos. Veo eh, aquí una pregunta de Ana. Que no sí, una pregunta de Ana. La vamos a leer porque, porque lo, las personas que están conectadas pueden no leerla. O sea, vamos a leer la pregunta y, y contestar después. Ana dice, enhorabuena, Chema, por la maravillosa charla, en primer lugar. Y en segundo lugar, mi pregunta está relacionada con el cambio de signos que se producen en el Quijote de Ibarra. ¿Estos cambios dirigidos a la mejora en producción y economía los genera primero Ibarra Gil, y Gil y después los acepta a la Academia o al contrario? Bueno, cuando hace los, eh, la, los punzones Gil no tiene todavía él relación con la Academia. Lo que hace la Academia es utilizar los punzones para hacer eh, tipos para el Quijote. Es decir, que no hay una relación directa entre la Academia y GIL, sino entre lo que es el obrador de la imprenta real y GIL. Lo que está claro, y yo creo que sí que, que se ve, es que hay un momento en el que la producción de tipos y la eh, propia industria de la imprenta obliga a una normalización, no solamente de, de los signos de escritura, sino que eso influye también en el lenguaje e influye también en, en, en la propia ortografía, en la gramática, en todo. Es decir, que el, eh, en un tono un poco materialista, la, la tecnología va a incidir mucho en el lenguaje. Y por tanto, eh, yo creo que la aparición de la Real Academia, que es una cosa muy rara porque no existe a lo mejor en otras lenguas, eh, incluye también ese, ese problema que genera la tecnología. No porque lo pide, sino porque le viene dado por, eh, los punzones que tiene la, y las matrices y, y tipos que va a poder usar. Uh -huh. Esto, esto me, me, me recuerda mucho a lo que pasó con, con el idioma inglés, que justamente eh, pues en el siglo XVII-XVIII, los, los tipógrafos, eh, al producir los signos que, que, que se usaban para los libros, sobre todo académicos, por ejemplo en Oxford, eh, eh, pues fueron dándole forma al lenguaje, ¿no?, a la ortotipografía, sí. porque justo exactamente como, como lo que presentas, se me hace muy chistosa, por ejemplo, esta reticencia, ¿no?, eh, de poner las, las glosas eh, a mano, pero imitando la forma tipográfica, pero sugiriendo sí. que haya eh, eh, ligadura, eh, es, es como, es fascinante, porque finalmente son como microhistorias que se fueron quedando eh, a, atrás, en pos de la historia general, que es la que finalmente nos trajo a la estandarización de la escritura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la tipografía, esa capacidad que tiene de estandarización y de normalización, es tremenda. Y lo curioso es que ahora todas las tipografías que se están haciendo, que incorporan ligaduras, que incorporan eh, un montón de signos mucho más allá de lo que era lo convencional, inevitablemente tendrán que influir en el lenguaje y en la escritura. Lo que pasa es que quizás estamos tan inmersos que no somos capaces de contemplar lo que debemos estar produciendo sin darnos cuenta. Claro. <laughs> no seguro. Hay una pregunta en, de María Pons. Eh, dice muy interesante. Bueno, está escrita en inglés, la voy a traducir al castellano directamente. Es muy interesante el punto eh, de pensar eh, sobre las formas de las letras. En las que las nuevas generaciones aprenderán a escribir. En muchas escuelas la letra ligada, que no encuentro una palabra para esto, sí. bueno, connected letters, actually, eh, no es, el, no es el estándar ya para la enseñanza de la escritura para niños. Eh, ¿Tienes algún pensamiento sobre ello? O sea, una idea sobre ello. ¿Qué podrías comentar? Pues que eh, con la escritura, eh, yo la, es una relación un poco distinta de, de sencillamente si es trabada o es como letra de imprenta, sino que lo que me ha chocado siempre es que no vaya ligada la enseñanza de la escritura a la enseñanza del dibujo o la enseñanza del dibujo a la enseñanza de la escritura, que creo que son dos temas que tienen muchísima relación y que se tocan como si existieran en dos mundos distintos. Y sí. esa relación hace que se vean las letras como signos y como tal se enseñan muchas veces y no como trazo y dibujo, que creo que es el que marca, por ejemplo, eh, el tema de que se vayan ligando las letras. Hay una cierta relación con que dibujas, sin embargo hay otros que lo único que les interesa es la relación con el signo. ¿eh? Y esa diferenciación todavía me choca. Yo creo que yo siempre he visto que gente que dibuja bien suele tener una letra, no digo que sea eh, sí, sí. normativa, pero sí bonita, eh, con un gesto muy propio. Y, y no se fomenta en los niños esa relación, ¿eh? sino la, la consecución de una herramienta comunicativa de signos. No sé si hay alguna pregunta más. También como vamos como un poquito, bueno, un poco de retraso, pero no pasa nada. Vamos a dejar un poquito más de tiempo, a ver si hay un poquito, alguna pregunta más. Eh, no sé si... Eh, claro, es que, uf, es que es enorme. <laughs> eh, a mí me interesaba, bueno, recuerdo cuando estuve contigo en Madrid, cuando me enseñaste la colección de Sinovas, Sí. Eh, en en ese gran momento que tuvimos juntos visitando la residencia de estudiantes y tal. Y yo creo que el, una de las cosas que a mí me, me resulta como muy interesante es como hasta dónde puede llegar el gesto de la escritura, ¿no? O sea, ¿cómo. sin que sea. o sea, que siga siendo escritura, ¿no? Hasta que... Ese es el punto en el que estabas hablando, ¿no? De la escritura y el dibujo, ¿no? O sea, ¿en qué momento la escritura que está decorada o ornamentada se convierte en dibujo y deja de ser escritura, ¿no? ¿En qué momento es inteligible, ¿no? ¿En qué momento deja de ser una cosa y pasa a ser otra, ¿no? Pero no sé, la verdad es que. uff, no sé. Es que ahora mismo estoy pensando en muchas cosas. No, eso, eh, la conferencia cada antes Ana que da tipo sí. experimental cuando ella dice de traspasar la emotividad al tipo, yo creo que el tipo tiene una cierta resistencia a esa sensación de emotiva por mucho que quiera simularla y sin embargo la caligrafía sí que eh, cuando se convierte en dibujo es porque se deja llevar por lo emotivo por lo sensible eh, en sí. tipografía es muy muy difícil dejarse llevar. Yo cuando cuando haces un tipo es algo que tiene un nivel de complejidad que dejarse llevar por lo sensible, por la emoción del momento, te cuesta. Y más cuando lo vas luego a producir. ¿eh? Y, y creo que por, por mucho que quiera, la tipografía no consigue trasladar eh, la emotividad que traslada eh, la, el gesto. Y ahora yo creo que hay además un tercer factor. Eh, diríamos que tenemos un lado que es lo manuscrito y otro que es lo tipográfico. Pero lo digital, yo creo que ha trasladado todo el tema de lo que está impreso mediante eh, sistemas mecánicos a tener un nivel de emotividad mayor que lo digital. Es decir, que podríamos llevar como niveles de emotividad: lo, lo manuscrito, lo gestual, el letterpress y lo impreso con eh, tipos, y luego eh, la tipografía digital, que creo que esta sí que es difícil que se acerque a lo emocional, o por lo menos para mí. Sí. Sí. Bueno, es un gran debate ¿eh? porque, claro, siempre se, un poco, Yo siempre he hablado un poco de la letra expresiva, ¿no? Y yo el tema de la letra expresiva lo, lo uso desde mi propia emotividad, desde lo que yo quiero transmitir a las letras. ¿no? Y, pero, claro, es verdad que aquí, como Jesús está un poco apuntando en el chat, ¿no? la letra de molde en la enseñanza es como una camisa de fuerza para las letras, pues también en el momento que tenemos que hablar de sistemas y de comprensión de cómo transmitir o sea realmente hay una cosa que cuando tú diseñas tipografías intentas transmitir esas cosas y a veces pasa que tienes como cinco o seis variantes de la misma letra no y, y claro llega un momento en que tienes que bajar un poco tu nivel <laughs> tu propio nivel para y hacerlo racional no pero tú Entonces, lo has te dicho ahora que tú lo has dicho tú diseñas sí. con el objetivo de conseguir que una letra transmita un determinado significado Ahí hay un trabajo de diseño muy meditado que lleva eh, consecuencias de, para el lector. Sin embargo, el manuscrito es que nadie está pensando en quien lo lea, sino que transmite directamente la motividad de aquel que escribe en ese momento, como si fuera un cuadro. ¿eh? ¿No? Es es, son dos cosas distintas. Es lo que digo yo, que a veces parecemos lo mismo, alguien que hace letras con caligrafía, que alguien que hace letras con tipografía. Y yo creo que con tipografía siempre está el lector como el último, el que recibe, el que tiene el peso, y en caligrafía es el autor, el que hace el gesto, el que mantiene su autoridad. Ahí, ahí, bueno, este es más o menos el tema, eh, que, que siempre me ha parecido muy interesante. Y a veces enseñando tipografía, hacer caligrafía, eh, es una situación... Eh, compleja, eh, es, eh, porque son dos formas de pensar eh. que creo que una cosa es la caligrafía como método para hacer tipografía y otra es eh, que creo que es muy normativa la caligrafía que, que copia moldes a la sí. caligrafía entendida ya como un gesto personal que, que, que se resuelve de una cierta manera. Sí, claro, y por, por mucho por mucho open type, eh, que, que tengamos eh, a la mano. Eh, no, no va a reemplazar esa gestualidad, ¿no?, la tipografía en la caligrafía. Creo que esta, esta nota que, que, que nos das es, es muy, muy, muy importante, porque también nos habla del espectro, ¿no?, de, de, desde la autoría hasta, hasta la lectura, eh, y que se cubre, ¿no?, porque, bueno, finalmente, en efecto, pues a los calígrafos eh, se les reconoce en su trabajo. Incluso en documentos tan antiguos como los medievales, se puede entender perfectamente... El estilo, el lugar, el estilo, la escuela. Muy interesante. Sí, total. No sé si tenemos que ir al Hanging Out Room. ¿Qué piensas, Jesús? Pues. <laughs> <te puedo risa> ir, pero ya, ya, ya pasaron seis minutos y seguimos acá, pero yo creo que sí, sí habría que. Ir. Sí, igual podemos seguir la conversación en, en la Hanging Out Room, así más personas a las que están en el chat. Pueden también unirse a la bien, conversación bien. Eh, en viva voz. Y creo que puede bien, estar no. muy bien, porque ahora estamos en un punto súper bonito, creo. No. O sea, que vamos para allá y no. dejamos este slot libre. Y muchas gracias, Chema. Bueno, yo ya sabes no. que te admiro profundamente. No, me quedamos por Dios. <laughs> y, y, y que nada, que, que un placer tenerte aquí. Gracias. En este espacio de ATP. O sea, Laura, que... una pregunta muy torpe. ¿Cómo se va? ¿Me quedo aquí o hay que.? No, tienes que salir. <laughs> no, sal de esta sesión y, ¿Sí? y vuelve a, vale, al espacio vale, pues, anterior. ¿Sabes? Vete vale. a Agenda y en Agenda te unes al Hanging Out Room. Gracias. Hola. Muy bien, hasta ahora. Chao, chao. Os esperamos ahí a todos. Vámonos.